Silie cuando leía la decisión de esta asamblea, que era la de conmemorar el bicentenario de Venezuela, conmemorar el 19 de abril. ¿Qué significa conmemorar? Viene de memoria y además de festejo de la memoria. Hugo, cuando estaba por entrar aquí, me sugería, no puede con su genio, y me sugería que empezara mi discurso del descubrimiento de América, y yo le dije que eso podía ser para él y sus interminables discursos, pero que yo iba a empezar desde 1810. Y escuchaba también atentamente al historiador que me precedió en el uso de la palabra y que reivindicaba las gestas libertarias de la América del Sur, diciendo que no era cierto que hubieran sido solamente una planificación o una idea del liberalismo imperante en Europa. Yo me voy a permitir, fiel a mi espíritu de legisladora, o de ex legisladora, ahora presidente, y también un poco polemista, ¿por qué no? Decir que creo que las acciones de la historia, las acciones de los hombres, son una profunda interacción y una relación también dialéctica de intercambio permanente entre los unos y los otros. Por supuesto que las ideas de Belgrano, de Moreno, de Bernardo de Monteagudo, de Castelli, los ideólogos, los jacobinos de aquel 25 de mayo de 1810, o las de Francisco de Miranda, eran ideas que tenían que ver con la libertad de nuestros pueblos ante el insoportable coloniaje a los que nos sometía España, la explotación que de estas tierras, de su gente, hacía España, y también de la nueva generación de criollos que habían nacido de españoles, pero que ya sentían estas tierras como propias, junto a los pueblos originarios, junto a los mestizos. Pero no podemos tampoco ignorar que el mundo estaba allí, que las ideas de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu habían hecho nido en la cabeza de estos hombres, no para copiarlas, sino para utilizarlas como un instrumento que sirvieran a sus pueblos, que de eso se tratan las ideas, instrumentos que sirvan para la liberación de los pueblos y para la construcción de sociedades más justas y más equitativas. Si las ideas no pueden exhibir esos resultados, solo quedan en ideología. Cuando pueden exhibir esos resultados, se transforman en política y adquieren toda la verdadera dimensión que tienen que tener las grandes batallas culturales, que es precisamente la de transformar la historia. Y ese 1810 tenía una América que bullía en todas partes, que había también conocido fuertes levantamientos de los pueblos originarios en el Alto Perú, la figura de Túpac Amaru, descuartizado en el Perú, es el símbolo de que la idea de libertad e igualdad no tiene nacionalidad. Son valores universales, valores universales. Que han atravesado la historia
no desde 1810, desde mucho antes, porque son valores que hacen a la condición humana. La libertad para decidir sobre la propia vida, pero no solamente la libertad para decidir sobre la propia vida, sino para tener una vida igual o mejor de la que tengo, y por lo tanto una libertad para sostener la igualdad. Por eso digo que en realidad nada nuevo se ha inventado cuando hablamos de libertad e igualdad. Esos hombres y esas mujeres, la Juana Zurduy, que hace poco entregué al presidente Morales su sable de generala, la hicimos generala en la República Argentina. Esos hombres y esas mujeres interpretaron entonces valores universales que vienen desde el fondo de los tiempos, y que es la necesidad de la autodeterminación de los pueblos y de que cada sociedad pueda construir su historia, su presente y su futuro. ¿Y cómo no fue en ese primer centenario que culmina en 1910? Y por eso también la interacción a lo que yo hablo de lo que había pasado en el mundo. Aquí, en la América del Sur, los libertadores, los fundadores, en su gran mayoría terminaron exiliados, olvidados, aunque también perseguidos. El primer centenario, en 1910, nos encuentra a los argentinos, y voy a hablar de la experiencia nuestra, en un centenario muy diferente al que vamos a celebrar ahora. Era un centenario donde, como en casi toda la región, se habían consolidado repúblicas en un modelo de división internacional del trabajo donde nosotros proveíamos materias primas que eran industrializadas y generaban riqueza y valor muy lejos de estas tierras. Y los hombres que habían hecho en 1810 pensaban exactamente lo contrario. Cuando uno conoce el pensamiento económico de Manuel Belgrano, de Mariano Moreno, hablan de la necesidad precisamente de generar riqueza en nuestros propios países. Podríamos decir que a lo largo de este primer centenario las ideas de esos fundadores y las ideas de esos libertadores habían quedado muy alejadas de las prácticas políticas concretas de nuestras sociedades y fundamentalmente de quienes tenían la responsabilidad institucional de conducir los países. Este segundo centenario nos encuentra también en un mundo absolutamente diferente. Si el del siglo pasado lo dividieron la contradicción este-oeste que impuso en nuestra región la feroz doctrina de la seguridad nacional que sufrimos en muchos de nuestros países y que significó también la desaparición de generaciones enteras y fundamentalmente el retraso económico más formidable del que se tenga memoria, debemos decir que este bicentenario encuentra a los pueblos de la América del Sur en una nueva etapa de transformación y en lo que yo denomino una segunda independencia. ¿Por qué segunda independencia? Porque, y ahí sí voy a coincidir absolutamente con quien me precedió en el uso de la palabra, es necesario